¿Qué onda mis cachorros futboleros de Gol Viral? Bienvenidos a un contenido más de este tu espacio. La Copa Sudamericana 2023 llegó a su fin este sábado 28 de octubre con la vibrante final que disputaron Liga Deportiva Universitaria de Quito y Fortaleza de Brasil en la ciudad uruguaya de Punta del Este. Con el delantero peruano Paolo Guerrero durante los 120 minutos y fallando el primer remate de la tanda de penales, la Casa Blanca obtuvo este certamen por segunda vez en su historia y el depredador expresó toda su alegría por consagrarse campeón. El goleador histórico de la selección peruana recordó la conversación previa que tuvo con su hoy entrenador, el argentino Luis Ubeldía, antes de culminar su contrato con Racing Club de Avellaneda y como el DT estaba convencido que con el incaico en el ataque conseguirían el título de la gran conquista, algo que finalmente ocurrió. Indicó que esa conversación fue clave para tomar la decisión de cortar antes de tiempo su vínculo con la academia. Hace 3 o 4 meses que estoy aquí, he vivido momentos increíbles. Desde que llegué a Liga había un propósito y un objetivo que era ganar la Copa Sudamericana. Cuando rescindí con Racing, me pega una llamada el profesor Luis Ubeldía y me dice te necesito aquí, porque tengo certeza de que contigo aquí vamos a ganar la Sudamericana y eso fue lo que me movió y me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Fue muy importante esa llamada y hoy estamos celebrando el campeonato, declaró en primera instancia para ESPN con una bandera peruana en sus hombros. Ahora con tu primera Sudamericana. Sí, 3 meses, 4 meses que estoy aquí, llevo aquí, he vivido momentos increíbles. Desde el primer momento que llegué aquí a Liga había un propósito, había un objetivo, que era ganar la Sudamericana. Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Ubeldía y me dice, te necesito aquí, porque tengo certeza que contigo aquí vamos a ganar la Sudamericana. Y eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando el campeonato. Creo que eso para mí es increíble. Agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte. Y creo que muy feliz por conseguir. Porque ya había tenido la oportunidad de disputar, no la disputé, pero llegamos hasta la final con Flamengo. Fui castigado. No, vamos, va la cábala, nuestra cábala. No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy día me cobro la revancha, gracias a Dios. Hay revanchas a festejar, crack. Seguramente, el fútbol te da eso y creo que eso es lindo, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Paolo Guerrero. El veterano ariete de 39 años agradeció a quienes le brindaron soporte incondicionalmente y manifestó su alegría por un nuevo logro en su galardonada carrera deportiva. De la misma manera, recordó la final de la Copa Sudamericana 2017 que no pudo disputar con Flamengo frente a Independiente de Avellaneda debido a un castigo por dopaje que recibió y que su escuadra no consiguió ganar por un global de 3-2. En medio de sus palabras fue interrumpido por el príncipe Ubeldía, a quien llamó su cábala. Para mí es increíble, agradezco a Dios, a mi familia, a todas las personas que me apoyan siempre por darme ese soporte y estoy muy feliz por conseguirlo. Ya había tenido la oportunidad, no de disputar, pero llegamos a la final con Flamengo en la que fui castigado. No pude jugar la final contra Independiente porque fui sancionado y hoy me cobro la revancha. El fútbol te da eso y creo que eso es lindo, agregó. En zona mixta, Guerrero González fue consultado acerca de su continuidad tanto en LDU de Quito como en la actividad profesional, a lo cual tuvo una escueta pero tajante respuesta. Sí, seguro, atinó a decir el ex Alianza Lima. Debido a lo cerrado del juego en el estadio Domingo Burgueño Miguel, el atacante no tuvo mayor participación en el apartado ofensivo y solo tuvo un disparo que fue bloqueado por la defensa tricolor y un cabezazo que interceptado con suma facilidad por el golero Joao Ricardo. A los 36 minutos de la etapa inicial recibió una tarjeta amarilla por golpear con el codo al zaguero Emmanuel Brites. Culminado el tiempo reglamentario y los suplementarios, el Rey de Copas de Ecuador empató 1-1 con los brasileños. Juan Martín Lucero había adelantado para el conjunto proveniente de Ceará, mientras que Lisandro Alzugaray igualó con un golazo tras gran acción individual. En la tanda de penales, para la bordadora marcaron el propio Alzugaray, Mauricio Martínez, Joyan Julio y Ezequiel Piovi, fallando Paolo Guerrero y Alexander Alvarado. Para los cariocas solo convirtieron Thiago Galardo, Yago Pikachu y Guillerme, errando Silvio Romero, Pedro Augusto y Emmanuel Brites. Lo ha ganado por penales, 120 minutos, el tiempo agregado. Me llama rápido Sebastián Decker. Vamos Evita, dale. Paolo, en Chile decías, tomé la decisión correcta, venía acá para ganar cosas importantes después del partido con Ñublense, con ese debut con gol. Hoy todo tiene sentido. El más sentido tiene la llamada del profe Ubeldía, ¿no? Llamada mágica, creo que el profe se presentía algo, él tenía una sensación, justo lo dijo en la charla.
Me dijo, tengo seguridad que tú, contigo aquí, vamos a ganar la Sudamericana. Y hoy día se le estamos celebrando la Sudamericana. ¿Puede ser una revancha personal de aquella Sudamericana del 2017 con Flamengo? Seguro. La tenía pendiente, me hubiese encantado estar presente para tener un título importante, más infelizmente no la tuvimos y ahora creo que... Ahora celebrar, creo que se merece, este grupo se merece. ¿Hay Paolo para rato? Sí, seguro que sí. Seguro. Gracias, Paolo. Paolo Guerrero. Recién hablaba, ya vuelvo seguro con más notas, recién hablaba Roberto, muchachos, Dani, Juanjo, de reivindicaciones. La de Paolo después de su paso por Racing en Argentina es una de ellas. Sí, sí, se fue muy frustrado de Racing porque casi no jugaba con Gago. Y que te llame un entrenador, bien por Paolo Guerrero, que le da el merecido lugar a ese llamado de Subeldía, ¿no? Sí, la confianza. Sí, sí. Hablaba Roberto de la confianza en los penales, de la confianza en las finales, sí. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué opinas sobre el campeonato logrado por Paolo Guerrero? ¿Es el mejor jugador peruano en la historia de la selección peruana? ¿Tuvo un aporte más que importante en el título de Liga de Quito? Agradeceremos si nos comentas en la parte de abajo, mi crack. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral.